El temperamento brasileño se impone en los preparativos finales de los comicios del 3 de octubre. En la lista de candidatos hay un payaso, un boxeador y hasta una conocida actriz porno. Sin perder su seriedad, las elecciones en Brasil son una verdadera fiesta democrática. Olha, só tem un jeito. Tem que mudar os políticos. Chega de mamata. Isto tem que acabar. Eu quero lutar por Brasil melhor. Maguila, 19-19. Porrada nele. Vote na liberdade, vote con placer, vote na verdad. Cameron Brasil, 19-6. Es una campaña controvertida, polémica. Algunos expresan que es un ejercicio válido y otros que es una vergüenza que ciertos personajes se presenten como candidatos. Hay gente que realmente quiere hacer algo por la sociedad, para los demás. Así que hay un poco de todo entre los candidatos famosos y los no famosos. Hay personas que quieren llamar la atención, están los que quieren ganar dinero fácil y los que realmente quieren defender el interés público. Eu já construí muitas escolas. Eu era servente de pedreiro. Para deputado federal, vote aqui no Abestado 22-22. Porque se vocês votarem em mim, eu vou me eleger. Es muy bueno que Tiririca pueda ser candidato, porque esto es parte de la democracia, que permite a todo tipo de personas ser candidatos. Sin embargo, Tiririca tiene su plataforma política de no sé nada de política, voy ahí a averiguar y luego te diré. Y hay gente que realmente quiere votar por él. Esto es extraño. Sou campeão, pé de anjo, camisa 7. No sou aventureiro, no, irmão. Fé no 4007. ¿Quién viene conmigo? Honestamente, no sé ni qué decir. Creo que esto es una vergüenza. Además de los políticos experimentados, los brasileños podrán elegir entre los jugadores de fútbol, boxeadores, cantantes, actores, estrellas de la televisión y un payaso para un cargo público en las próximas elecciones. Para algunos es pleno ejercicio de la democracia y para otros el caos. TVCN Continentes, Nelson Notario Castro.